Buenas tardes. Estamos aquí el 18 de julio de 2022 para hacer la presentación del cartel anunciador de feria, de la Feria San Roque. Este año, que ya después de 2 años ahí de estar en ese vacío y deseando a la gente de volver a disfrutar de la feria y de todo la amistad, el compañerismo y la diversión en esta fecha, pues esta vez tenemos la posibilidad. Y como es normal, pues anteriormente pues se ha hecho lo que es potenciar el que haya gente que le guste la pintura, que le guste también la informática y que participen en esto, en hacer un cartel para anunciarlo. Tuvimos el placer de recibir tres carteles distintos, además totalmente distintos. Dos fue por parte de Irene Pérez Martínez y otro fue por parte de Ángel Romero Muñoz. El 27 de junio, exactamente en el salón de pleno, fue el momento de la decisión del jurado. Estuvieron mirando, observando muchos detalles de cada cartel. Eran todos, le gustaban, por supuesto, y valoraron muchos aspectos. Uno de ellos es el que llamara la atención, que estuvieran bien hechos, por supuesto, y que se viese desde el punto que se viese, dijera, es la feria. Y así, deliberando lo suficiente para elegir el mejor, optaron por concederle el premio a Irene Pérez Martínez, con el que tenemos aquí ahora mismito presente. Así que ya hoy, definitivamente podemos decir que tenemos cartel ya editado, ya lo tenemos impreso y ya mañana, a partir de mañana, lo veremos en todos lados, colocados en los comercios y demás, para decir estamos anunciando la feria y en todas las redes sociales. Yo le voy a pasar el micrófono a Pepe, el alcalde, Pepe López, que él va a decir otras palabras. Bueno, yo nada, dale la enhorabuena a Irene. Como bien ha dicho María Rosario, yo creo que este ya es pistoletazo de salida. Recordad que en 2019 también fue una chavala joven la que ganó el cartel de feria. Hoy vuelve a ser otra joven. Ya parece que los más mayores se están echando un poco al lado y están dando paso a la juventud, que también es necesario, que si no se aburren. Y nada, la verdad que yo cuando lo vi en el salón de pleno fue uno de los que precisamente el que me gustó a mí, por la tontería del volante, el nombre que tiene en el volante, Feria San Roque 2022. Yo creo que va a ser un cartel que después del parón, como tú bien has dicho, hemos sufrido, bueno, pues yo creo que va a ser un cartel que va a animar mucho más a la gente. Como bien has dicho, es un cartel que se ve que anuncia la feria y que es la Feria del Coronín, con su torre al fondo. Y bueno, yo si quiere, antes de darle el trofeo, no sé si ella debería de venir aquí y explicarnos un poco en qué se basó para este cartel, Irene. Y voy a hacer un inciso porque anunciando esta invitación y demás, me ha escrito Conchi Álvarez, la maestra que tuvo Irene, cuando tenía 3 y 4 años, si no recuerdo mal lo que he leído, y decía que le hubiera gustado mucho estar aquí presente, porque desde entonces, desde 3 y 4 años, ella decía que quería pintar, que le encantaba pintar, y de hecho pues está estudiando Bellas Artes, y aquí la tenemos ya pintando, y esperemos que por mucho tiempo la veamos por aquí en este aspecto del arte pictórico, y que nos haga disfrutar de sus obras. Te has dado cuenta que tiene hasta su logo ya, ¿eh? Sí. Pero yo sí lo he visto antes que tiene ya. Sí. Pues nada, decir sobre el cartel, pues que yo quería hacer algo que fuera un poco lo típico, que representara bien a la feria, porque está la flamenca y que se vea que es del Coronín, como ha dicho él, la torre, pero también que, aparte de que destacara, que tuviera algo fuera de lo común. Entonces fue más o menos cuando se me ocurrió lo del volante con las letras, que no es algo que yo por lo menos no lo he visto aquí. Entonces, yo quería hacer algo así llamativo, que llamara la atención, y realmente ese fue el proceso de inspiración del cartel. No sé si Raúl. Bueno, la pregunta también un poco como es típico, ¿pero qué es pintado? Es pintado, pero es digital. O sea, yo utilizo una tableta gráfica para hacer estas cosas con el lápiz, pero es como si fuera pintura, pero digital. Está hecho digitalmente.
Es una técnica que es bastante, cuando dice la gente, bueno, eso está hecho con un ordenador, eso no tiene trabajo ninguno. La verdad que tanto cuando coges los pinceles, como cuando coges una tablet o un ordenador de alguna forma y haces el montaje y empiezas a ver, esto me gusta, esto no, esto lo quito, esto lo pongo, es un proceso bastante laborioso y no siempre tiene buenos resultados. De hecho, aquí sí ha tenido muy buenos resultados y tiene un gran trabajo detrás. Así que hay que reconocer el trabajo tanto de una forma como de otra. Y aquí lo tenemos. Te vamos a hacer entrega de lo que es un diploma para que tengas el recuerdo del día que te concedimos el premio. Ahí para que te dé constancia. Y por supuesto, te llevas también un cartel, bueno, solamente uno, es decir, no te puedes llevar más para dárselo a quien tú creas conveniente y que tenga también ese recuerdo tuyo. Muchísimas gracias por la participación, porque además con estos dos carteles que ha pintado, que es totalmente distinto, porque este era con mucho colorido y el otro era el fondo negro, con los fuegos artificiales, totalmente distinto. Pero la verdad que es que ha valido la pena el que nos haya ofrecido sus carteles, porque lo tendremos aquí, en todos los lugares, para decir, este año tenemos feria.